Bienvenidos. Ya son muchas las familias que están protegidas bajo NASA Financial. 37 años nos avalan. Cientos de seminarios, más cientos y cientos de programas de radio, donde te ayudamos en tu educación financiera que hace que protejas a tu familia y tus próximas generaciones. Sin más preámbulo, ahora con ustedes desde Chicago, con otro tema financiero, el señor Pedro Noda. Buenas tardes, damas y caballeros, millón de gracias por su sintonía. Ustedes están escuchando El Punto con su dinero, que es un patrocinio de NASA Financial Services. No se olvide que estamos establecidos desde el año 1982, dando ustedes la información a través de estos micrófonos. Estos micrófonos llevan más de 20 años que estamos atrás de estos micrófonos. Hablaba con un cliente el otro día y me mencionaba a Luisa Torres Luisa Torres y Elisa Alfonso. Le dije, ahora te remontaste allá a unos cuantos años atrás, ¿sí? Porque eso es cuando yo estaba en el 560 AM, que ahí realmente fue cuando yo empecé mi carrera, podríamos decir, dando información vía radio. También nunca se me olvida nuestro amigo Luis de González, que él fue, que en paz descanse, él fue una de las primeras personas que yo estuve atrás del micrófono. El primer micrófono que yo estuve fue Luis de González, y eso es un poquito mucho más atrás del 560 AM. Pero yo cuento del 560 AM para acá, y han sido 20 años que hemos estado en la radio dando esta información. Bueno, hoy tenemos un programa muy, pero muy excelente para todos ustedes. Sí, no estaba yo la imagen, yo no sé lo que le pasó ahí a mi amigo, ¿cómo se llama este? Ramosito, muy buenas tardes, ¿cómo estás hoy? Buenas tardes, señor Pedro, muy bien, muy bien. Lo que pasa es que luego la luz, el efecto. Sí, 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 yo sé. Ya juego un... El lunes, eso es todo. El lunes también, a lo mejor, sí. Habría que ver cómo viene también usted. ¿Cómo se siente hoy? Yo, de lo mejor. ¿Sí? Te diría yo que me siento, pero tú sabes cómo yo me siento, pero me siento perfectamente. Sí. me gustó el extra que le puso al tema el día de hoy, y yo creo que lo podemos comentar. No te vayas de este mundo sin tocar tu música. ¿Cuál es la tuya? Fíjese que son todos los días encuentro uno diferente para mí. Ya, pero hay algo en la vida que siempre nosotros anhelamos algo, ¿ok? Que siempre dice, me gustaría hacer esto y hacer esto. Y cuando estoy hablando de la música, no estoy hablando música en sí, por decir, ¿ok? Claro, claro. Estoy hablando la música, el sueño, algo que tú hubieses querido hacer. ¿Cuál es la tuya? Yo creo que para mí es la parte militar. La parte me gusta mucho la milicia, y no lo he hecho, no sé si lo voy a hacer. Ya no creo que, bueno, no, no. Tienes que... No, ya son 43. 43, yo sí. No sé qué le pasa al micrófono aquí, no lo escucho bien. Sí, yo también estoy escuchando algo raro. Sí, ahora estuvo bien. Ahí está, ya, sí. Sinceramente te digo, no creo que ya puedas ir al servicio militar y demás. No, eso ya no se puede hacer. Right. Uh-huh. Pero no sé si existe algún tipo de entrenamiento privado que lo puedas hacer, no sé. Uh-huh. Pero con esto lo que le quiero decir, y a lo mejor debes indagar un poquito más sobre eso. Sí, será bueno. Yo en mi vida, hasta cierto punto, yo creo que en otra vida yo fui militar. Órale. No, te lo digo, sí, porque sí, sí. Yo llevo la... ¿cómo te puedo decir esto? Siempre estoy mirando si esto no sale, plan A, plan B, plan C. Uh-huh. Y en el mundo militar, eso tú tienes que tenerlo en todo momento. Sí, es una... O sea, el abanico de posibilidades debe estar ahí siempre presente. Sí. Uh-huh. Nunca sabes si este no trabajó, qué puedo hacer si uh-huh. este no trabaja. Pero es muy importante tener nuestro sueño. Yo creo que yo quiero hacer el mío realidad. Algo está pasando ahí en los micrófonos. Sí, se volvió a mojar entrando. Otra vez ahorita. A ver, sí, a ver. Está subiendo y bajando. Ahí está. No sé exactamente qué es lo que está pasando. Pero bueno. Hasta la máquina el lunes. Pero una vez más, el sueño mío es escribir un libro. Uh-huh, y mire. Yo creo que ya tomé el primer paso. Uh-huh. Ya decidimos que tú me vas a ayudar sí. en eso,
y ya del día, creo que es el día 18 de agosto para adelante, uh-huh. voy a hacer un tiempo todos los días, o vamos a hacer un programa para llevarlo a cabo. Por lo que yo he vivido en estos 37 años, yo tengo que dejar un rastro atrás. Sí. ¿Okay? Que las personas, y esto es, lo que van a cambiar son los intereses, lo que va a cambiar es el ingreso, uh-huh. pero el patrón va a ser el mismo. Lo que, lo que va a cambiar va a ser la tasa de natabilidad y la tasa de mortalidad. Sí, eso puede cambiar, pero lo que es en sí el patrón, en otras palabras, si yo, una persona va a ser un sastre, vamos a decir, lo único que va a cambiar, si va a ser un sastre, quizás sea las medidas de esa persona, ajá. puede ser la tela, que sea diferente, sí. pero el corte va a ser igual. El proceso de hacerlo, de, el traje, chula, ¿verdad? Es la misma cosa. ¿Okay? Quizás en vez de ser una talla 28, va a ser una talla 54. ¿Okay? Claro, claro. Lo que sea, ¿okay? Pero el patrón, y es lo mismo que existe en este momento. En lo mismo que funciona para un libro, ¿verdad? Para la vida, sí. la vida, la estructura que tiene este país no va a cambiar. Mire, qué curioso. Le voy a compartir para el tema del programa mío una noche. ¿Mm? Él tenía, teniendo las herramientas necesarias, hasta un mecánico nos sale sobrando. Así es. Así mismo es. Sí. Así mismo es. Sí. Y eso es lo que es, porque estamos completamente ciegos constantemente. Pero bueno, sí. damas y caballeros, un millón de gracias por su sintonía. Vamos a darle curso al programa. Y ustedes también, yo no sé cuáles son sus sueños, no lo dejen. Cualquiera que sea, hágalo. Hace poco una persona que tiene 97 años se graduó de ¿cómo se llama? De la secundaria, uh-huh. porque quería tener, uh-huh. él quería tener su título, lo hizo. Eso es la música que tenía. Sí. Que lo vaya a utilizar o no, a los 97, no sé. Mire, está comprobado, señor Pedro, de este programa lo podemos alargar hablando de esto nada más, pero está comprobado que el cuerpo humano está diseñado para que viva cientos y cientos de años. Sí, señor. Sí, uh-huh. señor. Sí, señor. Y usted lo viene viviendo. Nosotros lo matamos. Nosotros lo matamos. Nosotros nos matamos. En todo. En todo. En todos sentidos. En estrés. Es una cosa increíble. Uh-huh. Y sí lo podemos hacer. Uh-huh. Bueno, vamos a darle que camino al programa. Hoy vamos a tener el licenciado Mario Correa con un tema muy, pero muy importante. ¿Cuál es el tema que tenemos hoy? Claro que sí, para el abogado Mario Correa, el tema del día de hoy es abuso a las personas de la tercera edad. Definitivamente eso es un buen, podríamos decir un buen tema. Muchos de ustedes han sufrido eso o lo están sufriendo. No lo hagan más, escuchen lo que tiene que decir. Pero antes de eso, vamos a ir a los comerciales y regresamos en un minuto. NASA Financial Services, celebrando 37 años en el mundo de la finanza. 19 atrás de estos micrófonos, dando ustedes la información. Sintonicen el 1450 AM de lunes a viernes de 12 a 1. 1450 AM de 12 a 1 todos los días para darle la información que le hace falta a ustedes. Muchas gracias. Bueno, damas y caballeros, se avecina ya las elecciones presidenciales y del Senado de los Estados Unidos. Lo más importante es salir a votar y votar demócrata. Los números son los que nos van a dar a nosotros, podríamos decir, el poder de la misma. Ramón, ¿cómo tú votarías? Buena pregunta, pero voy a votar demócrata. El candidato que quede, lo importante es votar demócrata. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque muchas veces el candidato de nosotros no es elegido como el preferido para correr para presidente y nosotros no nos debemos quedar en casa. Vota demócrata. Ramón, vota demócrata. Damas y caballeros, vota demócrata. Muchas gracias. Les habla Pedro Noda. Si ustedes quieren conocer algo sobre una hipoteca reversible, tiene usted 62 años, vive usted en su propiedad. Si ustedes quieren obtener un CD que es completamente gratis con las preguntas más importantes sobre este programa, por favor, llame ahora mismo al 312-733-3305. 312-733-3305. Vamos a quitarle el misterio a la hipoteca reversible y usted debe conocer cuáles son sus derechos. 312-733-3305 para obtener
su CD completamente gratis. Radionet.tv no es nada más radio visual, también es radio 24 horas al día. La radio 26, regional mexicano, estéreo DJ, rock pop, frontera west, X-Mex, Evadir Radio, Católica y AB Radio Tropical. Radionet.tv con las mejores radios en línea. Hola, les habla Pedro Noda. Preste mucha atención a este mensaje. Tiene usted 65 años. Usted califica para el Medicare. No ponga sus bienes en peligro. Llame ahora mismo al 312-733-3305. Sí, si usted está cumpliendo 65 años, usted califica para el Medicare. Lo único que el Medicare va a cubrir el 80% de cualquier gasto médico que usted tenga. Usted es responsable por el otro 20%. No se deje engañar. Hay programas para el Medicare que le va a cubrir ese 20% y en muchos casos no tiene costo ninguno mensual. Hágalo ahora mismo. Tiene usted 65 años. Llame ahora mismo al 312-733-3305. No se olvide, una vez que usted cumple 65 años, usted es elegible para el Medicare. 312-733-3305. Apúntelo, por favor. 312-733-3305. No se olvide que cuando usted cumple 65 años, tiene 60 días para que usted pueda hacer su suplementario. 312-733-3305. En este momento entramos al segmento Tu Voz, Tu Derecho, traído en parte por el abogado Mario Correa. Ahora vamos a entrar en el segmento Tu Voz, Tu Derecho con el licenciado Mario Correa. Y vamos a estar hablando de algo muy importante que muchos de ustedes a lo mejor podríamos decir lo desconocen, pero estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen, el abuso a las personas mayores de edad. Y vamos a que nos diga exactamente cuáles son nuestros derechos. Vamos a darle la bienvenida al licenciado Mario Correa. Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, don Pedro. Y afuera del aire estamos hablando hoy de que eran el abuso financiero, porque hay varios abusos que uno hace, puede ser a los ancianos. Uh-huh. Y esto se ve, y la gran mayoría de veces es alguien que conoce al anciano. Sí, un familiar o un amigo. Es un familiar, uh-huh. Es un familiar, la gran mayoría de veces es un familiar. Y la cuestión es, ¿cómo podemos ver o cómo vamos a ver si hay un abuso? Y hay varios abusos, como cuando hay un anciano abusado, como un abuelo, un padre. ¿Y qué son las cosas que debemos buscar? Y una de las cosas que buscamos ahí, de diferentes abusos, hay el abuso físico, y ese es más ese lo encuentran los hospitales, cuando le vemos que, o cuando hay un padre nuestro, está en una casa de ancianos, uno tiene que debe siempre revisar el cuerpo, uh-huh. Ver si hay marcas, si tienen peste, si están limpios, y esas son las cosas que debemos buscar, ¿no? Definitivamente, y eso es lo que pasa, que en estos casos, muchas de las personas, los familiares, dejan mucho, podríamos decir, mucha responsabilidad, en este caso, al asilo. Y, sí. Y no se debe llevar a cabo de esa forma, ¿verdad? No. Yo le digo a la familia, tuve una discusión el otro día con un cliente, y que deben tener un sistema. Si tienen una casa, porque algunas veces ya no pueden y es mejor para el mismo anciano entrar en un ciclo, porque necesitan ayuda 24 horas, necesitan alguien pendiente por la condición medical, ¿no? Uh-huh. Médica, sí. Ajá. Médica. So, lo que deben hacer es tener turnos y tener la cosa organizada, porque si el ciclo sabe que están yendo a la familia y están revisando, uh-huh. Se portan mejor. Entonces pegan más atención, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Eso es un proceso de hacer las cosas. Eso porque es tan importante tener a alguien indicado a cuidarse uno mismo cuando uno llega a una cierta edad. Uh-huh. Mario, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Es posible que cuando una persona hace un testamento, no sé si entra en el fideicomiso, puede haber algo que diga que yo no quiero ir a un asilo
yo quiero ser tratado en la casa, y eso se tendría que respetar. Sí, sí, y hay formas de hacerlo. No se puede ser en un testamento, pero hay documentos en este estado donde nosotros podemos indicar cómo nosotros queremos que lo mantengan. Okay. Y nosotros podemos indicar la persona encargada de hacer esas cosas. Uh-huh. Y además podemos usar nuestro dinero para llegar a realizar eso. Es decir, que nosotros podemos tener indicado que el dinero nuestro se usa para tener a alguien en la casa para cuidarnos si los hijos no quieren. Exactamente. Yo puedo tener una persona 24 horas al día, 7 días a la semana, que yo no sé, yo he hecho los números y a lo mejor no sé si estoy correcto, a lo mejor tú tienes más experiencia que yo en esto, pero si un asilo me está costando 7.000, 8.000 dólares mensuales, a veces más, yo creo que yo puedo hacer mucho mejor trabajo en este caso si yo buscara ayuda. En otras palabras, vamos a decir que yo tuviera dos personas que trabajaran 12 horas diarias cada una, que serían 24 horas, alrededor del reloj, 7 días a la semana. Yo creo que va a salir mucho más barato que 7.000 o 8.000 dólares. Pues, y cuando eso se usa en combinación con la familia, que deben venir a visitarte y hacer sus cosas. ¿Ah, sí? Sí, entonces puede salirme, es verdad, sale mejor. La diferencia es un asilo tiene médicos y enfermeras también, no solamente alguien cuidándote, pero tiene también los médicos y las enfermeras para ayuda medical. Pero también tenemos, en este caso, hay muchos, podríamos decir, estos servicios ambulatorios hoy en día, que van a tu casa, la enfermera, no está ahí todo el día, pero te chequea y ese tipo de situación. Y eso es parte de preparar un sistema de home health care que tiene una enfermera que viene una vez la semana, una vez el mes, dependiendo de la necesidad, para estar chequeando a la persona. Definitivamente, y me estoy dando de cuenta que hoy en día el mercado está creando lo que hacíamos hace 30, bueno, en los años 30 y 40, que los doctores están yendo a la casa ahora. Sí, y es que está cambiando, es que es la necesidad ahora. Y yo conozco negocios, yo conozco negociantes que hacen ese tipo de trabajo, que te consiguen a alguien para quedarse a vivir en la casa. Mira, ahí lo tienes. Sí. Entonces, y funciona, porque hoy en día ha cambiado cosas, porque hace 30, 40, 50 años la gente se criaban y vivían donde nacían. Uh-huh. Es decir, no teníamos movimiento en el país como tenemos ahora. Así es. Uno tenía las tías y los abuelos y los familiares y los primos cerquita, y eso lo vemos en nuestros países. Sí. Todo el mundo todavía está tan cerquita. Eso no era una persona que se encargaba de cuidar a una madre, un padre, como es hoy en día. Había un grupo que cuidaba el anciano y se tomaba turno. Dame que a ver el teléfono del licenciado, el 773-489-8500. ¿No ha hecho usted un testamento? ¿No ha hecho un fideicomiso? ¿Sabe usted exactamente cuáles son sus derechos? Si no lo saben, debe llamar al 773-489-8500. 773-489-8500. Yo creo que esto es una conversación muy importante de tener, porque cuando estamos haciendo este tipo de decisiones, debemos saber exactamente. Y yo lo digo sinceramente, yo de mi parte, certificado por lo que es el Medicare, tiene hoy en día bastantes servicios ambulatorios, ¿okay? Que lo cubre el Medicare o lo cubre el Medicare Advantage. Así que es algo que se puede poner. Vaya, una vez que tú haces un plan de ataque, si podríamos decir, es algo que puede trabajar para todo el mundo. ¿No crees? Sí. Y lo que traemos nosotros es, primero, legalmente podemos darle derecho a las personas que van a encargar ese plan. Te podemos escribir ese plan, usarlo de una forma que se tiene que respetar. Y eso es parte de las cosas. Cuando hacemos un plan, un fideicomiso, y hacemos los poderes de propiedad y los poderes de la salud, y hacemos los documentos legales, le podemos arreglar a la persona. Definitivamente. Y entonces esto es lo que se llama, lo que yo constantemente estoy haciendo con las personas, y se llama una estrategia. Una estrategia de cómo lo vamos a trabajar en el futuro.
Licenciado, un millón de gracias. Desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, pero queda la más expresiva. Gracias por estar aquí con nosotros. Una vez más, el teléfono es el 773-489-8500. Licenciado, usted tiene la primera cita, ¿tiene algún costo? No, es totalmente gratis para ver lo que ustedes necesitan. Definitivamente. Una vez más, 773-489-8500. Muchas gracias, licenciado. Igualmente, don Pedro. Hasta luego. Damas y caballeros, ustedes lo tienen ahí. Una vez más, licenciado Mario Correa, que se dedica a hacer testamentos y fideicomisos. 773-489-8500. Una de las cosas que casualmente estaba hablando con un cliente hoy yo, de esto mismo, de que tienen varias propiedades y no tienen un fideicomiso. Damas y caballeros, acuérdense ustedes que algo muy importante, si ustedes no tienen un fideicomiso, tienen que ir a lo que se llama el probate, y eso es el sistema jurídico. Es costoso, número uno, y número dos, muchas veces tienen que pagar a los deudores y no le queda suficiente a los herederos. Y la otra es, un testamento no es, si tiene un testamento, tiene que seguir yendo a la corte, ¿ok? Así que es sumamente importante que tengan los dos. 773-489-8500. Ese es el teléfono del licenciado Mario Correa. Vámonos comerciales y regresamos en un minuto. NASA Financial Services, celebrando 37 años en el mundo de la finanza. 19 atrás de estos micrófonos, dando ustedes la información. Sintonicen el 1450 AM de lunes a viernes de 12 a 1. 1450 AM de 12 a 1 todos los días para darle la información que le hace falta a ustedes. Muchas gracias. Bueno, dame a ver, un millón de gracias por su sintonía. Quiero dejarles saber a todas las personas que, bueno, nosotros las llamamos porque teníamos muchas personas registradas para el seminario para el día 27 de julio. Desafortunadamente tuvimos que cancelar ese seminario por la sencilla razón que tuvimos problemas con el internet, y todo lo que yo hago es con PowerPoint, y definitivamente no fue posible. Pero bueno, agosto 31, ahí le va, agosto 31 tenemos nuestro próximo seminario. Agosto 31, se volvió a bajar el sonido. Agosto 31 va a ser el próximo seminario aquí en el 4252 al norte de la Cícero, a las 10 de la mañana. Estamos mandando la comunicación a aquellas personas que se registraron para julio 27. Así que es sumamente importante que ustedes, si ustedes quieren ser parte de este seminario, agosto 31, y vamos a estar hablando de la inflación, que es algo muy importante. Hoy tenemos un tema muy, pero muy importante. El tema que tenemos hoy, que habíamos hablado, Ramoncito, tiene que ver con el Medicare, ¿verdad? Sí, claro que sí, tiene que ver con el Medicare. Es ¿cuándo debo hacerle cambios a Medicare? Dame, caballero, en el día octubre 15 entra la apertura para personas que ya están en el Medicare. Entonces, en octubre 15, que viene efecto enero primero del año 2020, es que cualquier cambios que existan en el Medicare se van a podríamos decir, si ustedes quieren hacer cualquier cambio, tienen que hacerlo de octubre 15 a diciembre 7. Si no lo hacen para ese tiempo, tiene que seguir para el año que viene. Damas y caballeros, yo quiero que ustedes sepan que algo es muy, pero muy importante. Esos son cambios bastante significantes, si podríamos decir. Es más, nosotros vamos a tener varios seminarios sobre esto. Pero es muy importante que ustedes conozcan, podríamos decir, los cambios que puedan existir. ¿Qué pueden ser cambios que puedan existir? Bueno, primero que nada, existen los cambios de costo. Ese es uno de los cambios que existen, número uno. Número dos, pueden haber cambios de lo que se llaman copays. Copays es una cantidad de dinero que yo tengo que pagar cada vez que yo recibo el beneficio. Eliminación o expandimiento de un programa. Puede ser cualquiera de las dos formas. ¿Me van a dar más o me van a dar menos? ¿Okay? Todas esas son cosas que nosotros debemos saber. Ahora bien, dicho eso, yo quiero que ustedes sepan que las personas que están cumpliendo 65 años de edad no tienen nada que ver con esa fecha. Si cuando yo cumpla 65 años de edad,
yo puedo aplicar para el Medicare, número uno. Y acuérdense que el Medicare nada más cubre, ¿cuánto? El 80% de cualquier, podríamos decir, tratamiento de hospital, médico y demás. ¿Okay? El otro 20% nosotros tenemos que tener un suplementario o podemos tener un Medicare Advantage. ¿Okay? El suplementario quiere decir el 80% lo cubre Medicare y el otro 20% lo cubre el suplementario. El suplementario está basado en la edad de la persona. Según que la persona se va poniendo más mayor, le va costando más dinero. ¿Okay? Si ese es el suplementario. También el suplementario no cubre medicina, no cubre dentista, no cubre oculista. Dije medicina, ¿sí? Sí, no cubre nada de eso. Entonces, tendríamos que tener otra póliza para que me cubra lo que acabo de decir. En otras palabras, sería el Medicare, el suplementario, más esa póliza que para me cubre el resto. O podemos hacer lo que se llama el Medicare Advantage. ¿Okay? Y el Medicare Advantage quiere decir, me va a cubrir todo a el 80 y el 20 bajo una misma póliza. Y entonces tenemos lo que se llaman los copays. ¿Okay? Los copays quieren decir, si yo voy al doctor, tengo que pagar una cantidad. Si tengo una cirugía, tengo que pagar una cantidad. Si voy a emergencia, tengo que pagar una cantidad. Si estoy en el hospital, tengo que pagar una cantidad. Y así consecutivamente. ¿Okay? Siempre dando un número fijo que nunca va a exceder de esa cantidad de dinero. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una hospitalización de 50 mil, 100 mil dólares, 30 mil, la cantidad que sea, nunca voy a pagar más de ese número fijo. No doy el número fijo en este momento porque no tengo, hay diferentes planes y los planes cambian de uno para el otro. ¿Okay? Pero eso es, siempre se lo explico a todos los clientes cuando eso está pasando. Así que esto es sumamente importante que ustedes que me están escuchando, que sepan exactamente las diferentes fases, las diferentes formas y lo que a ustedes les convenga. Yo siempre he dicho que la mejor póliza que tengamos es la que me sirva a mí. ¿Okay? Y yo busco la forma de que la persona no esté confusa, que no diga, bueno, yo no entiendo esto y yo no entiendo lo otro. Yo busco la forma que la persona conozca exactamente cómo trabaja en este caso el Medicare para ustedes. ¿Okay? No sé, a lo mejor una persona prefiere tener el Medicare Advantage, otras personas quieren tener el Medicare suplementario. Cualquiera de los dos está bien, siempre y cuando ustedes sepan la diferencia. La diferencia tiene que ver en el bolsillo de ustedes. ¿Okay? El bolsillo va a determinar cuál es el mejor para ustedes. Por dos razones. Una, por el costo mensual que tiene el Medicare Advantage, perdón, el suplementario, y el costo que tiene el Medicare Advantage, lo que cubre el Medicare suplementario y lo que cubre el Medicare Advantage. Así que esa es la diferencia entre A y B, y ustedes son los que hacen la decisión una vez que yo le doy a ustedes la información. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer todos los años es hacer lo que se llama educación continuada. Esa educación continuada lo estamos haciendo en este momento. ¿Por qué? Porque nos dan una fecha para nosotros tener eso terminado. Por la sencilla razón que tenemos que mirar y tomar esa educación, y esto es todos los años, continuada, por la sencilla razón de que hay cambios en el sistema. ¿Okay? Y ellos quieren que nosotros estemos al día de los cambios que existen. Así que yo no sé exactamente ustedes, si ustedes entienden su programa que ustedes tienen en este momento. Damas y caballeros, no me confundan. No me confundan Medicare con Medicaid. Se deletrean completamente diferente. Medicare con Medicaid. Medicare es un programa que ustedes pagaron por muchos años, que se lo van descontando de los cheques. ¿Okay? Y Medicaid es una ayuda pública. Así que son dos cosas completamente diferentes. ¿Podemos tener un conjunto de las dos? Definitivamente que sí. Dependiendo qué es lo que nosotros queremos llevar a cabo. Aunque yo no le aconsejo a las personas que si no es necesario tener Medicaid, porque el Medicare Advantage tiene programas que ustedes no pagan nada mensualmente y le dan bastante beneficio. Así que no es necesario, porque yo cuando yo voy al Medicaid, yo tengo ciertas restricciones de ingreso.
¿Ya? En Medicaid yo tengo ciertas restricciones de ingresos. Si yo me gano cierta cantidad de dinero, ya yo no puedo estar en Medicaid. ¿Okay? La otra es que nosotros siempre perdemos la, podríamos decir, el punto de vista cuando nosotros estamos tenemos propiedades y estamos en Medicaid. Ustedes pueden poner sus propiedades en peligro porque el gobierno tiene el derecho de cobrar su dinero si ustedes son unas personas solventes. Muchas personas piensan, a mí no me alcanza lo que, con lo que yo vivo, entonces yo soy una persona pobre. Y esa no es la forma que se mide una persona pobre. Una persona pobre quiere decir, yo no tengo nada a nombre mío, yo no puedo vender nada para convertirlo líquido. En otras palabras, tengo un carro que es un carro del año 2019 y yo no debo nada. Eso no es una persona pobre. Porque si tú tienes un carro que vale 20, 25 mil dólares, tú lo puedes convertir en cualquier momento líquido vendiendo ese carro. Quizás 10 mil nada más, pero... O 10 mil dólares, ¿verdad? Right? Entonces ya tú no eres una persona pobre. No. Una persona que tiene su casa paga, pero no me alcanza con lo que yo vivo, yo pienso que soy una persona pobre. No en los ojos de la ley. En los ojos de la ley, si tú tienes una casa paga y vale 150 mil dólares, tú la puedes liquidar en cualquier momento y vale 150 mil dólares, tú te vas a echar 150 mil dólares a la bolsa. ¿Okay? Entonces, una persona que tiene bienes no es una persona pobre. Entonces, no nos confundamos Juan con Pedro. Y nosotros constantemente nos estamos confundiendo de una forma a la otra por la sencilla razón, está bueno esa. Nos estamos confundiendo de una a la otra por la sencilla razón que pensamos que pobre es la forma que yo vivo, que muchas veces no me alcanza el dinero. Eso no es la forma de pensar si una persona es pobre o no. Así que yo le aconsejo que hagan su tarea y no lo tomen ustedes desprevenido y de pronto ustedes tienen que devolver algún dinero al Medicaid por lo que ustedes utilizaron como una persona pobre. Esos dos nombres están confusos, pero es bien, bien importante saber. ¿Cuál es la traducción al español de Medicare? ¿Es cuidado médico? Programa médico. Programa médico. Programa médico, sí. Y ese siempre va a venir del al final de una vez que están en ya retirados. No. Hay dos formas que una persona puede calificar para Medicare. Okay. Una es que tenga la edad de 65 años, uh-huh. ¿Okay? O una persona puede calificar para el Medicare si la persona es deshabilitada, ¿okay? Uh-huh. A una edad temprana. Yo me puedo deshabilitar a la edad de 30, 40, 50, la edad que sea, y después de 2 años que yo esté deshabilitado, yo puedo, me pueden dar el Medicare, ¿ok? Muy bien. Entonces me dan, entonces muchas personas dicen, bueno, me dieron la tarjeta del Medicaid. Espérate, ¿qué tiempo tú llevas deshabilitado? Oh, 4 o 5 años. ¿Y por qué tú tienes el Medicaid cuando tú puedes tener Medicare? ¿Ok? Uh-huh. Y ahí es donde viene la confusión, porque una persona deshabilitada, entonces son dos factores: 65 años de edad o deshabilitado. Cualquiera de las dos califica para Medicaid. Pero para Medicare, con una persona que no fue deshabilitada, debe tener 65 años. No 62. 62 es para el seguro social. Y el seguro social y Medicare son el perro y el gato. Dos cosas completamente diferentes. Diferentes. Sí. ¿Okay? Entonces, porque muchas personas se confunden. Bueno, yo saqué. Fue y busqué mi seguro social temprano, que te dieron una penalidad, pero me empezaron a pagar a la edad de 62 años, que yo creo que ya eso cambió a los 63, pero no estoy seguro. Pero vamos a quedarnos con los 62, pero yo no puedo recibir el Medicare porque no soy una persona deshabilitada, yo tengo que esperar hasta la edad de 65 años. Uh-huh. ¿Eh? Muy bien. Así muy que son cosas completamente diferentes. Pero nosotros muchas veces... desafortunadamente lo confundimos, uh-huh. Y cuando confundimos eso, nos confundimos el sistema de nosotros, uh-huh. ¿Me explico? Entonces tenemos que estar seguros de, porque lo más importante es que la persona cuando se vaya a retirar, y yo veo esto muchas veces, esto, Ramón, yo veo muchas veces que el esposo o la esposa, cualquiera de los dos, se quieren retirar a la edad de 62 años. Y hay parejas que los dos tienen... Pueden tener los dos 62 años y se me voy a retirar los dos. Pero los dos tienen seguro en su trabajo. Uh-huh. Entonces, la pregunta que le digo, espérate un momentico, no te vayas del trabajo tan rápido todavía. ¿Okay?
por cómo ustedes van a tener seguro de salud. Se me queda mirando y le digo, ok, primero tenemos que indagar, antes de nosotros retirarnos, cuánto nos va a costar el seguro de salud. Normalmente, y hay otras opciones, pero normalmente un seguro de salud para una persona de 62 años fluctúa entre $800 a $1,100 mensuales, ¿okay? Por cabeza, ¿okay? Son dos personas. Entonces, esa es una. A lo mejor podemos, si nosotros calificamos en ese momento, porque bajaron los ingresos y todavía existe el programa de Obama, Obamacare, podemos aplicar al programa Obamacare, uh-huh, y entonces nosotros podemos quizás calificar para el programa de Obamacare. Pero cuando entramos en el programa de Obamacare, muchas veces nos dejan que estemos asegurados por una compañía de seguro y nos pagan la prima. Vamos a decir que el costo son $1,100 y entonces por lo que yo estoy ganando nada más tengo que pagar $100 mensuales y el resto lo paga el gobierno. Pero muchas veces nos tiran para Medicaid. Ahí es donde viene el problema una vez más. Me tiras para Medicaid, pero yo tengo una casa. ¿Okay? Ahí es donde viene el problema una vez más. Así que tenemos que estar muy seguros de los pasos que nosotros damos antes de nosotros hacerlo. Así que es sumamente importante. Sí. Manténganse en sintonía. Nosotros les vamos a dar los próximos seminarios que vamos a tener para específicamente para el Medicare muy pronto, para que ustedes puedan venir y nosotros darle la información. Oiga, señor Pedro, déjeme saludar así rapidísimo a la gente que está conectada a través de la internet. Pero también voy a mandar un saludo para Miguel, que hoy dijo que iba a estar escuchándonos ahí donde trabaja. No puedo mencionar el nombre de donde trabaja porque si no luego se la van a enojar. Sí. Pero nos dijo que me dijo que iba a estar escuchándonos, así que le mando un saludo para él. Y sí, las preguntas pueden venir también. Las preguntas pueden hacer ustedes al 815-669-5126. Todavía tenemos tiempo para recibir llamadas. Es el 815-669-5126. Es el número de teléfono que pueden marcar a la hora que estamos en vivo. O sea, ahorita, right now. Eso se lo pueden. Oye, ¿te comiste una cotorra americana hoy? ¿Por qué? Porque estás hablando inglés. Sí, ¿verdad? También. Right now. De vez en cuando, sí me han estado diciendo que hablo bien, pero que me hace falta practicarlo más. Eso es todo lo que es. Y yo creo que definitivamente, contra más lo practique, más fácil se te hace, ¿verdad? Sí, la práctica es el maestro, siempre, siempre. Y por eso es que usted no se equivoca con la hora de diferenciar entre el Medicare y el Medicaid. Son cosas completamente diferentes. Y ya viene la ventana esa que se abre para que hagan todos los cambios que sean necesarios. Definitivamente. Recuérdenos, señor Pedro, ¿qué fechas son? Octubre 15 a diciembre 7. Octubre 15 a diciembre 7 es el tiempo que tienen las personas para hacer cualquier cambio. Así que nosotros, con todas las personas que tenemos aquí en Medicare, nosotros les mandamos una carta, lo invitamos para que vengan, esa es una. Y la otra es que le llamamos por teléfono y hablamos uno en uno y les dejamos saber qué día va a ser el seminario para que vengan y puedan tener la información que le hace falta. Así que nosotros nos mantenemos al día con nuestros clientes para que tengan la información. Y siempre la información que se da siempre va a ser la más actualizada. Y prácticamente en los seminarios también se maneja la información un poquito más personal. Y también les recordamos que si ustedes quieren, no pueden esperar al seminario y quieren hacer una cita con el señor Pedro, lo pueden hacer también marcando al 312-733-3305. Está apareciendo también para los que están escuchándonos y viéndonos a través del monitor de su computadora o en su celular. Está apareciendo el número permanentemente durante el programa. El número de la oficina de NASA Financial Services es el 312-733-3305. Muchos de ustedes a lo mejor no tienen 65 ni 62 años ni nada de eso, pero quiero que ustedes sepan también que deben ustedes envolverse en el programa que tiene su mamá, su papá, ¿okay? Porque ustedes deben estar al día de lo que está pasando, porque si viene un tipo de emergencia y demás, para que ellos tengan el cuidado adecuado. Si viene un tipo como el trompudo otra vez, ¿verdad? Sí. Tenemos que estar envueltos en todo eso. Tú estás hablando del el imbécil de los Estados Unidos, el presidente. De ese mismo. Pero bueno, es un momento importante, que ya le digo, a lo mejor ustedes no, a lo mejor tienen un amigo, una amiga, una persona que ustedes conocen,
Pásenle la voz, díganle que es sumamente importante. Yo siempre he dicho que la mejor forma de disfrutar un programa es conociéndolo a fondo. Sí. La mejor forma de disfrutar un programa es conociéndolo a fondo. Y siempre le digo a ustedes, yo le puedo dar la información, pero yo no sé lo que está pasando en su vida. Si ustedes no me llaman, yo no sé. No sé qué está pasando. Oiga, un dato curioso. El día viernes yo le mandé un texto a usted, señor Pedro, ya después del programa, muy, muy tarde, ya más tarde, mejor dicho. Sí. Y quiero comentarles, quiero compartir con ustedes el texto. No, no se lo voy a compartir lo que yo le dije a él, pero quiero, me hizo recordar eso. Quiero recordarles a ustedes, invitarlos a que vayan y busquen los programas a través de YouTube o a través del Facebook, ya que cada vez que estamos en el programa hay información, estamos ocupados en ese momento y hay información que se está dando, que el señor Pedro está dando, o inclusive de los abogados. Yo pues aquí no doy información, ¿verdad? Nada más que les quiero invitar que vean los programas una vez más, porque siempre encontramos curiosamente cosas que no escuchamos a la hora de estar poniendo atención al programa. Es curioso eso. Y definitivamente, a lo mejor estamos escuchando el programa. Muchas veces entramos y salimos del carro, sí, y dejamos el programa a la mitad. Sí. Escucharon parte y no todo. Yo creo que es muy, muy factible lo que estás diciendo, que vayan a YouTube, miren el programa, escúchenlo, y entonces ustedes deciden lo que ustedes quieren llevar a cabo. Pero yo creo que la razón y la forma, el por qué nosotros hacemos este programa, es para darle a ustedes la información. Así que eso queda de parte de ustedes. Se nos acabó el tiempo. My God, Jesus Christ. Pero bueno, un millón de gracias. No se olviden que esto es un año de elecciones. Voten demócrata. Y ahora los voy a dejar a ustedes con La Tremenda Corte. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Rejuvenecido. ¿Sí? Me siento como si me hubieran quitado 49 años de encima. ¿Y cuántos tiene usted, doctor? 50. Entonces se siente como si tuviera un año nada más, ¿no? Exactamente, como si tuviera un año. ¿Y eso por qué? Porque se nos fue la cocinera. ¿Y qué tiene que ver la cocinera con eso? Mucho, porque como a mi mujer no le gusta cocinar, ¿sabe lo que tuve que comer hoy? ¿Qué tuvo que comer? Sopa de lata, carne de lata, sardinas de lata y melocotones de lata. ¿Y eso lo ha rejuvenecido? Sí, porque me ha hecho volver a la edad de la latancia. ¿Verdad que sí, doctor? Bueno, ¿y qué? ¿Le dijo el caso que tenemos hoy? Sí, cómo no, porque dijo doctor. Como usted dijo latancia, yo puedo decir doctor. Póngase 10 pesos multa. De dos personas que acusan a un guagüero. Llámelo complicado en ese guagüericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Así como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Vamos a ver quién es el guagüero acusado. Tres Patines, señor juez, y yo lo acuso. Yo también, doctor. Entonces lo acusan los dos. Bueno, sí, pero justamente, ¿sabes? Ah, justamente, lo sí, justamente, porque que coste, porque, óyeme, yo soy un guagüero modelo, chico. ¿Seguro? Hombre, palabra que sí, chico. En la ruta mía, óyeme, jamás hemos tenido una sola queja. ¿Cuál es su ruta? La 93. La 93. ¿Qué recorrido hace esa ruta? Bueno, hace Ayuntamiento, Cerro, Puente de Potes, Callejón del Chorro, París... París. París, sí. Ahí termina. ¿Eh? Termina ahí. Sí, en París. París, sí, pues. Esa ¿tú ruta... no has oído hablar del 93 de Francia? Sí, esa ruta no existe. ¿Cómo que no existe? No. Por eso te digo que nunca hemos tenido ninguna queja. ¿Y si no existe, cómo trabaja usted en ella? Hombre, si yo no trabajo en ella, chico, yo trabajo en otra ruta de suplente. Ah, de suplente. Y, pero tú puedes tener la seguridad plenísima de que cuando yo voy manejando una guagua, hago todo lo posible, oye, por cooperar a que los pasajeros queden satisfechos. ¿Arrima usted a las aceras? No, yo arrimo a la acera, me subo a la acera, y si está lloviendo me meto entre la casa y pues. ¿Usted entra en las casas también? Sí, pero en la planta baja nada más, ¿eh? Los pisos altos espero que me caigan arriba. No me diga.
¿Y entra usted en las casas muy a menudo? Bueno, no, para que tú veas. No. En realidad, eso solo me pasó una vez que perdí la dirección. ¿La dirección de la guagua? No, la dirección de una chiquita y amiga mía, óyeme. Ella me había dado un papelito con la dirección de ella y escribía por la parte de atrás de la orilla de la transferencia. Sí. Para que la fuera a visitar, chico. Pero óyeme, el papelito se me perdió, chico. Ah, sí, ¿qué pasó? Nada, que en eso me... ¿Cómo se llama? Que eso me tenía a mí preocupado, ¿no? Sí. Parece que sin darme cuenta enfilé la guagua hacia una casa de huéspedes. Ajá. Óyeme, y cuando vine a frenar ya estaba en la cocina, chico. ¡Bendito Dios! Oiga, ¿y hubo muertos? No, chico, gracias a Dios solo hubo que lamentar la pérdida de dos costillas, chico. ¿De algún huéspede? No, de la dueña de la casa. Dos costillas de puerco que había, que ella estaba cocinando. ¿Y las perdió? Sí, chico, qué barbaridad. Sí, ¿no? Yo no me explico. Parece que en el corre-corre que se formó, se la llevó algún pasajero. Qué susto se llevaría usted, ¿verdad? Seguro que esa noche no pudo ni comer. ¿Cómo no? Yo comí, chico, porque, hombre, no era responsable del accidente, ¿no? ¿De qué? Que yo no fui responsable del accidente. No fui responsable del accidente. ¿Tú tampoco? No, señor, que se dice así. Sí, pero yo comí bien. Yo me acuerdo que esa noche me comí un par de costillas de carne puerco que estaban riquísimas. Secretario, anote ahí el robo de dos costillas. Bien. ¿Tú te refieres a las dos costillas de puerco que se perdieron? Sí, a esas mismas. ¿Pero cómo tú vas a averiguar qué pasajero es que se va a llevar? No se preocupe, que ya yo lo averigüé. ¿Sí? Dígame, Tres Patines, usted maneja con cuidado. ¿Cómo no, chico? Ah, sí. Oh, no, 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 no. Y eso que la guagua que me han dado no se presta mucho para eso. ¿Por qué? Esa guagua no está bien. No, chico, está mal. No es verdad, esa guagua no está mal. ¿Cómo no? Siento, los tamales no tienen un condelito. Sí. Pues mi guagua también, de manera que está mal, chico. No, Tres Patines. Los tamales tienen pollo dentro y las guaguas no. ¿Qué sabe, pero... ¿De qué se ríe? Vamos. Yo he visto que apoyo a esta la guagua, oye, que le supe mangro, ¿sabes? Pero es que los tamales se hacen con harina. ¿Y qué? ¿Y tú crees que es la primera vez que yo hago harina con una guagua, chico? All right. Se hace harina con una guagua. All right, vámonos a discutir eso entonces. Dígame, Nananina, ¿de qué acusa usted a Tres Patines? Que me desbarató mi máquina, señor juez. 87 pesos me piden por arreglarla. Nada más. ¿Qué le parece poco? Oiga, poquísimo, señora. Óigame, una avería así por 87 pesos nada más es una ganga, chico. ¿Cómo que es una ganga? Y bien que se mira un amigo mío, por una avería igual, le cobraron 107. Y a usted le piden 87, ¿no es eso? Sí. Pues yo no sé de qué se queja usted, señora, porque todavía sale usted ganando 20 pesos. ¿Cómo va a salir ganando nada, compadre? Si los 87 pesos los tiene que pagar ella. ¿Y quién lo va a pagar entonces, chico? ¿Quién va a ser? ¿Usted no fue el que chocó con ella? No, espérate. Pero la culpa fue de ella. Porque las mujeres manejando, óyeme, son una calamidad. ¿Usted cree, Tres Patines? A ver, explíqueme cómo fue la cosa. Bueno, imagínese, señor juez. Sí. Oye, imagínate tú que yo iba en mi guagua por la calzada de Pancho Rollero. No. A la... No. ¿Eh? Yo iba en mi guagua por la calzada de Rancho Boyeros. ¿Entonces tú ibas pareado conmigo? ¡No! Sí. Óyeme, a 75 kilogramos por hora. Kilogramos. 75 kilómetros. Kilómetros por hora. Cuando en eso una nanina que iba adelante empezó a hacer seña de que iba a doblar a la izquierda. ¿Sabes lo que hizo ¿Qué ella? ¿Qué hizo? Que dobló a la izquierda, chico. ¿Y chocaron ustedes? Hombre, claro que había que chocar, chico. Después de eso todavía la nanina está empeñada en que yo tuve la culpa, chico. ¿Porque usted fue quien tuvo la culpa? Porque usted no frenó para dejarme doblar a mí, porque no lo hizo. Pero ¿quién va a imaginarse que una mujer que hace seña de que va a doblar a la izquierda, doble a la izquierda, chico? Eso no hay mujer que lo haga, chico. ¿Pero cómo que no la va a ver? ¿No lo hice yo? Claro, por eso chocamos, mira. No, que... Tres Patines. Sí, no está justificado. Esa explicación no puede convencer a ningún tribunal. Bueno, doctor, ¿puedo dar mi opinión sobre este asunto? Este no es asunto de manejar carro de mola tijera, Rodríguez. Pero es un momento. No, porque... Déjelo que dé su opinión. ¿Qué quiere decir usted? De nada. Óigame, ¿ya se curó? ¿Eh? ¿Ya se curó el grano que tenía? Todavía. Van a efectuarle la operación. Ah, sí. Es un furúnculo. Ah, sí, un furúnculo. Está más grande. Sí, grande. De cebo. Ahí está más grande. De cebo. Bueno, sí. Continúe. Pues que en eso le voy a dar su parte de razón a Tres Patines, sí. Porque yo también choqué mi máquina hace unos días por culpa de una mujer que iba adelante. ¿También esa mujer dobló a la izquierda? No, el que dobló a la izquierda fui yo. Ah, fue usted. Sí, porque la mujer no iba en máquina. La mujer iba a pie por la acera. Sí. Pero era una clase de carro que cuando pasé por su lado doblé hacia la izquierda. ¿El timón? No, la cabeza. ¿Cómo la cabeza? Sí.
Doblé la cabeza para mirarla, perdí la dirección. Ajá. Y ahí mismo me fui contra un poste. Bueno, pues entonces la mujer no tenía culpa ninguna. ¿Cómo no la iba a tener culpa ninguna, señora? Tenía una clase de culpa que era una cosa muy seria. No, Rudecindo, en eso es usted injusto. ¿Por qué? Porque la culpa la tuvo usted por ponerse a mirar a esa mujer, en lugar de atender al timón. Cuando se va manejando no se puede mirar a las mujeres. ¿Tú no la miras? Jamás. Yo soy un chofer muy consciente que conozco las reglas del tránsito y sé lo peligroso que es eso. ¿De veras? Sí, doctor. Señor. Además, cuando yo voy manejando, casi siempre llevo a mi señora en el asiento de al lado. Ah, vamos, por eso dices tú que es muy peligroso, ¿no? Claro que sí. Si yo voy solo y me distraigo mirando a una mujer, me pueden romper la careta del automóvil. ¿Y se va usted con su señora? Se me rompe la careta mía, que es peor. En fin, Tres Patines, lo siento mucho, pero el responsable de ese choque, sin mirar más, ha sido usted. Tú ves, esa es la roña que me da a mí. Ya vino una mujer a desgraciarme el día. Las mujeres no pueden manejar máquinas, chicos. ¿Pero cómo que no podemos? No puede, señora. Lo único que puede manejar son tranvías, chicos. Pero si ya no hay tranvías. Por eso digo que puede manejar tranvías. Si lo hubiera, decía que tampoco lo podía manejar, chicos. Bueno, pues yo no estoy conforme con eso. Porque yo llevo una pila de años manejando sin problema ninguno. ¿Nunca ha tenido ningún choque aparte del de Tres Patines, señor? Bueno, tuve un choquecito pequeñito el otro día, ¿no? Pero nada, nada. No le hice más que una bolladura sin importancia. A su máquina. No, al Centro Gallego. ¿Eh? Ay, qué cosa, hombre. ¿Usted chocó con el Centro Gallego? Sí, porque yo iba por San Rafael y al doblar hacia la izquierda me di mal la distancia y me fui contra una esquina. ¿En qué quedamos, señora? ¿Chocó usted contra el centro o contra una esquina? Contra una esquina del centro. Momentico, no momentico. ¿Eh? Si tú haces ambos centros, no puede ser pinta esquina. No es ambos centro ni pinta esquina. Es el Centro Gallego, que lo mismo puede ser en una esquina que en la otra. Usted sabe que tiene cuatro esquinas. ¿Es así o no es así? Sí, tiene cuatro esquinas. Entonces, ¿puede chocar con una de las esquinas? Ah, sí, claro. Sí. Venga acá, señora. Vamos a aclarar un asunto que está, aclare, doctor, confuso. ¿Cómo chocó usted al doblar así a la izquierda si el Centro Gallego queda hacia la derecha? Bueno, está bien. Queda a la derecha yendo de Galeano hacia Prado. Sí. Pero yo iba de Prado hacia Galeano. ¿Por San Rafael? Sí, por San Rafael. Pero esa es dirección contraria, señora. No me diga, ¿eso es dirección contraria? Claro que sí. Ay, ahora me explico por qué me gritaba tanto que el vigilante. ¡Gorda! ¡Oye, gorda! Ay, mi madre, bendito Dios. Oiga, oiga, no me maneje más por San Rafael, porque me va a dejar sin edificio social, señora. Bueno, está bien, está bien. Y no me maneje tampoco por la cercanía de la Benéfica. Que no, hay no, 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 tampoco así. Yo manejo por donde me da la gana. Porque para eso tengo mi cartera. Bueno, ya, ya, no discutan más. Bueno, silencio, señora. Por lo que veo, usted tampoco es partidario de que manejen las mujeres, ¿no es así, Rudecindo? Sí, doctor. Pero ¿quién evita eso? ¿Eh? ¿Quién evita eso? No. Yo tengo cuatro hijas y las cuatro manejan mi automóvil. Sí, ¿su señora también maneja su automóvil? No, esa se conforma con manejarme a mí. Ah, bueno. Bueno, lo lleva con exceso de velocidad siempre. Siempre, ¿no? Siempre. Pues lo dicho, Tres Patines, usted es el culpable de ese choque y doblemente culpable porque manejando una guagua que es un vehículo grande, debe usted cuidar a las máquinas que son vehículos más chiquitos. Pero si yo cuido mucho a las máquinas, chico. ¿Tú no ves que yo tengo máquinas también, chico? Ah, usted tiene máquinas, sí, también. Sí, digo, bueno, por lo menos la tenía hasta hace un rato, ¿no? ¿Sí? Porque mamita salió de paseo con ella y mamita es una cosa que ran, un corte para aquí, ran, un corte para allá. ¿Y la máquina no sufre manejándola así? Sí, claro que sufre, chico. Pero ¿qué le vamos a hacer, chico? Es que la suerte es que mi máquina es muy sufrida. ¿De qué marca es su máquina? ¿La máquina mía? Sí. Bueno, de muchas, ¿no? ¿Cómo de muchas? Sí. A ver que mamita sale con ella, me la trae a casa con una marca distinta. Bueno, pero no tiene una marca adelante. ¿Una marca adelante? ¿Cómo no, chico? Tiene marca adelante, tiene marca los guardafangos, la tiene por los lados, la tiene... Oye, pues, hasta en el techo tiene una marca. No, Tres Patines. Yo le pregunto que si no tiene alguna marca de fábrica. Bueno, no, chico, no. Tiene marca de poste, de mata de la carretera, de guagua y hasta de casa de apartamento. Pero mira qué cosa más grande, contra una fábrica que yo sepa, mamita no ha chocado nunca, chico. ¿Y qué tipo así de... que no tiene marca de fábrica, ¿eh? ¿Qué tipo de carro es? Chico, ¿quién? ¿Mamita? No, no, su máquina. Ah, es un sedán de tres puertas, chico. ¿Cómo de tres? ¿Será de cuatro? No, cuatro, era de cuatro. Pero mamita tuvo un problema el otro día con un autobús, ahora le queda nada más que tres puertas. Ah, vamos. ¿Y usted no ha chocado nunca con ella?
¿Con mamita? No, con esa máquina. Ah, no, yo no, chico, pero el otro día tú puedes creer que chocaron conmigo. ¿Quién chico? Chocó con usted? Ah, el muro de Malecón, chico. Ah, el muro fue quien chocó contra usted. Sí, vino el vigilante, yo le enseñé la cartera de dartilar mía. Ajá. Y me tuvo que dar la razón a mí. ¿Y eso por qué? Hombre, porque yo tenía cartera y tú puedes creer que el muro no la tenía. ¡Deme cuenta! Entonces usted escapó. No sé, lo que no escapó es lo que tenía la máquina, tú sabes. Lo ¿Cómo que no ahora. Escapó? No escapó, ¿qué va? Es un aporreado de capó con tornillo y picadillo de guardafango. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y de dónde sacó usted esa máquina, Tres Patines? Bueno, esa máquina yo la... ¿La qué? ¿Eso tiene que ver con el juicio? Sí, señor. Yo la compré, chico. ¿A quién se la compró? Yo se la compré a... ¿A quién? A mamita. ¿Y de dónde la sacó su mamita? Ah, yo no sé, chico. Yo, mamita nunca me dice dónde consigue ella la cosa, chico. Tome nota de eso también, secretario. ¿Sí? Sí, por lo que acaba de declarar Tres Patines, habrá visto usted, Rudecindo, que las mujeres serán paragüeras, pero los hombres también lo son. Bueno, sí, doctor, pero no tanto, no. Por cada paragüería que hacen los hombres, hacen 10 las mujeres. Bueno, porque las mujeres somos más activas y hacemos más cosas en menos tiempo. Bueno, vamos a no discutir eso más. Dígame, Rudecindo, ¿usted no dijo que acusaba también a Tres Patines? Y bien que sí, señor juez. Por culpa de él me di una clase de caída que por poco me rompo 4 costillas. ¿Y eso cómo fue? Pues eso fue que yo tengo mi máquina aquí en la agencia, ¿no? Ajá. Para que la arreglen una lubería y unas bojillas ahí descompuestas. Debido a lo cual tuve que tomar la guagua de Tres Patines para ir al trabajo. ¿Y qué pasó? Pues que una cuadra antes de llegar me paré y le dije, firme en la esquina, guagüero. Pero Tres Patines no me hizo caso y siguió de largo. ¿Y eso, Tres Patines, por qué no le hizo usted caso? Porque a mí es inútil decirme que firme en la esquina ni que firme en ninguna parte. ¿Por chico? ¿Qué? Porque yo no sé escribir, chico. Ave María, bendito. Pero lo que yo quería decirle con eso era que parara en la esquina, compadre. No, no, Rudecindo, no. Una cosa es decirme que pare y otra decirme que firme, chico. Pero es que también le dije que parara. Ah, se lo dijo también. Sí, doctor. Cuando yo vi que seguía de largo, le empecé a gritar, ¡para, guagüero! ¡Para, guagüero! Y como él no me hizo caso, me tuve que tirar en marcha y me di un golpe tremendo. ¿Pero cómo? Ah, lo que tú me decías era, ¡para, guagüero! Claro que sí, hombre. Adiós, chico. ¿Qué? Yo entendía que me gritaba, ¡para, güero! Y como que ya yo estoy acostumbrado a que me lo digan, no hacía ni caso, chico. Con eso me basta, escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Ante todo, busque harina y pague todos los daños del auto de Nananina o le pongo 20 años. Y al gallego por los huesos que se lastimó al saltar, lo tiene que indemnizar en 75 pesos. NASA Financial Services, celebrando 37 años en el mundo de la finanza. 19 atrás de estos micrófonos, dando ustedes la información. Sintonicen el 1450 AM de lunes a viernes de 12 a 1. 1450 AM de 12 a 1 todos los días. Para darle la información que le hace falta a ustedes. Muchas gracias. Les habla Pedro Noda. Si ustedes quieren conocer algo sobre una hipoteca reversible, tiene usted 62 años, vive usted en su propiedad. Si ustedes quieren obtener un CD que es completamente gratis con las preguntas más importantes sobre este programa, por favor, llame ahora mismo al 312-733-3305. 312-733-3305. Vamos a quitarle el misterio a la hipoteca reversible y usted debe conocer cuáles son sus derechos. 312-733-3305 para obtener su CD completamente gratis. Radionet.tv no es nada más radio visual, también es radio 24 horas al día. La Radio La 26, Regional Mexicano, Estéreo DJ, Rock Pop, Frontera West, Tex-Mex, Evadir Radio, Católica y AB Radio Tropical. Radionet.tv, con las mejores radios en línea. Hola, les habla Pedro Noda. Preste mucha atención a este mensaje. Tiene usted 65 años. Usted califica para Medicare. No ponga sus bienes en peligro. Llame ahora mismo al 312-733-3305. Sí, si usted está cumpliendo 65 años, usted califica para el Medicare. Lo único que el Medicare va a cubrir el 80% de cualquier gasto médico que usted tenga. Usted es responsable por el otro 20%. No se deje engañar.
hay programas para el Medicare que le va a cubrir ese 20% y en muchos casos no tiene costo ninguno mensual. Hágalo ahora mismo. Tiene usted 65 años. Llame ahora mismo al 312-733-3305. No se olvide, una vez que usted cumple 65 años, usted es elegible para el Medicare. 312-733-3305. Apúntelo, por favor. 312-733-3305. No se olvide que cuando usted cumple 65 años, tiene 60 días para que usted pueda hacer su suplementario. 312-733-3305.